Ahí te van algunos tweets en específico. Sí. A mí me gustan más las películas subtituladas, pero las animadas dobladas son un gran trabajo. Por ejemplo, Shrek. Para mí son dos películas diferentes, subtitulada o doblada. Creo que deberían de dar las opciones, no quitarlas. Sí. No se van a quitar. No se van a quitar, ya está claro. Fíjate, Shrek es un claro ejemplo del caló mexicano. Total. ¿Por qué nos gustó tanto Shrek? Porque Eugenio Derbez metía algunos cosas o jaladas que él se inventaba, sí, que son chistes locales que en ningún otro lado entienden, pero como sí, él lo metía y palabras o chistes locales que para nosotros eran extraordinarios. Y los actores gringos e ingleses también tienen otro estilo. Exactamente. Distinto. Entonces, pasa con los Simpson. Uh-huh. O sea, la voz de los Simpson es única, es extraordinaria, pero eso es lo que lo hace único, porque se adapta a nuestro caló, se adapta a nuestro lenguaje, a nuestro idioma. Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste, el regacho. Hoy pasa más, porque antes las películas eran totalmente, las películas de niños eran siempre dobladas. Así ahora es. También ya está la opción en inglés. Sí. Se y fíjate, está poniendo. De hecho, antes, perdón que te interrumpe, los junkets, las entrevistas, ahora ya tengo yo a Jack Black y a Omar Chaparro al mismo, sí, tiempo dándome la entrevista. Exactamente. Porque puedes tener la opción de verla en una u otra. Exactamente, de eso se trata. De eso se trata, y hay gente que no le interesa escuchar en inglés o en el idioma original. En Los Increíbles, tú pones el Blu-ray, el DVD, y te, sí, dice en inglés, en español latinoamericano, en español mexicano. Sí, sí. O sea, te pregunta qué tipo de español. Sí. ¿Qué tipo de español? Y era lo que te decía. Tú escoges el español del ibérico y te habla y te pone ahí lo que dices, de gilipollas y te pone palabras. Y dices, puta, ¿qué es esto? Esto no es, así no hablamos nosotros. Uh-huh. Aunque es español. Sí. Sí. Ahí te va otro. Definitivamente afectará negativamente la experiencia de ir al cine. El que pongan letras forzará por instinto a verlas. Y más aún, las que son en español difieren entre lo que se dice y las letras. Se me hace una mamadota, mejor dicho, una remamadota. Eso no es su punto de vista, pero yo quiero ver cuál es el punto de vista de las personas o de los familiares que tienen una discapacidad auditiva. Sí, él se está quejando, Louis Martz, específicamente que se puede distraer, pero ya dijimos que pero dile que él va a poder ir, sí, perfectamente va a poder ir sin que esté el subtítulo. Dice, creo que el tema a desarrollar, aparte de desmenuzar la reforma como tal, donde el cambio sustancial es que habrá subtítulo en todo, es la gran desinformación que puede haber en las redes sociales y cómo estallan las cosas tan rápido a conveniencia de algún grupo en particular. Dice Baltasar. Así es. Ya dijimos que no es en todo. Así es una nueva opción, pero no es eso. Es una nueva opción. Pablo de la Huerta, personalmente no veo las películas con doblaje. Ahora bien, no soy tan ignorante como muchos en las redes para aplaudir la nueva ley. Al parecer, al mexicano malinchista le importa más el idioma de una peli que miles de empleos nacionales. Tristísimo. No se va a afectar el doblaje en México. De ninguna manera. Se va a hacer la misma cantidad. Y fíjate de lo México, grave. Siempre. Había un grupo de productores mexicanos de películas nacionales mexicanas que estaban pidiendo que se quitara el doblaje, porque al quitar el doblaje les quitas la opción a las personas que no entienden el inglés o que no saben leer, pensando en que iban a tener más audiencia el cine mexicano, lo cual es absurdo. Sí. Entonces dicen, ah, mira, si no hacemos doblaje, entonces la gente no va a ir a ver la película en inglés y va a venir a ver la mía. Sí. Lo cual es absurdo, eso no puede pasar. Aquí hay una de esas. ¿No es esa ley que obliga a los cines a dar más del 15% del tiempo de exhibición a películas mexicanas? Ese es otro tema. Ese es otra cosa. Esa es otra ley que presentó el senador Monreal, que tiene que pasar por mi comisión y que la vamos a dictaminar, y hay temas que no. Tú no puedes poner por decreto qué porcentaje de... Porque, te repito, hay un tratado internacional con Estados Unidos y Canadá, uh-huh, que se tiene que respetar. Entonces, tú no puedes poner por decreto, decir cuántas películas, porque estás hablando de iniciativa privada. Los cines y los exhibidores y las películas no son del gobierno, son de iniciativa privada, de producciones independientes. Los exhibidores deciden también cuánto poner. Ahora, hay películas mexicanas que han tenido más salas y más éxito que muchas americanas. Totalmente. Que muchas americanas, ahí está, no se aceptan devoluciones, que rompió récords de todo. Sí. Y que los exhibidores decidieron poner en todas las salas. Ahora, es un tema de oferta y demanda. Así de sencillo. Es como si llegan y te dicen, llegan al Oxxo o llegan a la tienda de la esquina y te dicen, oye, ya no puedes tener 4 refrigeradores con Coca-Cola, ahora debes de tener solamente uno chiquito y tienes que poner Boeing en todos los demás. Oye, espérame, pero es que la gente compra Coca-Cola.
Sí, pero no, es que el Bong es mexicano. Ay, caray, entonces, y la ley de la oferta y la demanda. Uh-huh. Si la gente compra Coca-Cola, pues aquí está, tienes, necesitas más exhibidores de Coca-Cola para vender en lugar de... Te estoy dando un ejemplo para entender a lo que me refiero. Si vendieras más Bong, pues se llena de Bong. Claro, cuatro refrigeradores. Si la gente se empieza, le empieza a gustar Bong, o de repente llega un sabor especial de Bong y se vende, oye, pues qué padre, no está mal. Ahora, lo que están peleando los productores, y tienen razón, es que se respete el 10% que hay de cuota, se llama cuota de pantalla, en donde estén obligados a por lo menos darle el 10% de pantallas y de tiempo de exhibición. Uh-huh. Eso sí es importante y necesario. Y tenemos que apoyar la industria mexicana para que sigan produciendo. Y una de las formas que estamos también, que estoy legislando para que haya más producciones nacionales, es que las plataformas digitales, como todas las que venden contenidos, tengan la obligación de invertir en películas mexicanas. Uh-huh. O en series mexicanas. Que digan, un porcentaje de mis ingresos va destinado a hacer 5, 10, 20 películas. Un porcentaje. Que digan, aquí está, escojo a los productores, a los actores, y vamos a invertir para que se haga cine nacional y cine mexicano. ¿No crees que este artículo parece que lo redactó un niño de 10 años en lugar de un adulto que supuestamente es político? Yo lo veo mal redactado y con lagunas del tamaño del Estadio Azteca. Redacción. Mira, ese artículo, te repito que yo no lo redacté. Lo único que hicimos fue incorporar la parte que dice que hay que vamos a meter los subtítulos. ¡Qué pereza! Esos subtítulos solo distraen la película. O le pongo cuidado al diálogo o al texto, dice Daniel, vas a poder... A ver, yo les hago una pregunta. ¿Qué porcentaje de películas en inglés vemos en el cine? Híjole, pues sí, una gran... El 90%, parte, ¿sí? Porque estamos hablando que solamente el 10% es de exhibición de películas nacionales o mexicanas. Sí. Tú ves el 90% de películas y las tienes que leer, o solo que sepas perfectamente inglés. Sí. ¿Y te distraes? ¿Por qué una película en español nos va a distraer? Si ves el 90% de las películas en inglés con subtítulos, japonesas, la coreana que ganó Parásitos, la estás escuchando en coreano, pero estás leyendo. O sea, güey, me voy a distraer. Me parece que es más hacer bronca y hacer pedo de algo que no existe. Claro. Porque no te vas a distraer, ¿ves? El 90% de las películas las ves con subtítulos. Uh-huh. Por lo que tengo entendido, seguirá el doblaje, pero ahora pondrán subtítulos. En todo caso, no afectaría en nada a los actores de doblaje, ¿sí? Eso dice Josh Rosales. Ya creemos que no. ¿Tú sí leíste? ¿Cómo lograr un cine totalmente inclusivo ante las incapacidades físicas? ¿Acaso es posible? Dice Fernando Flores. Está, lo estamos legislando para hacer lo posible y ver a quién más necesitamos ser incluyentes. Ya está la gente con discapacidad motora que tiene que ir en silla de ruedas, ya están los cines, discapacidad visual y discapacidad auditiva. Uh-huh. Ahí está. Con esto estamos cerrando el ciclo y siendo inclusivos y respetuosos de los derechos humanos de todas las personas. Aquí está otro problema que lo platicamos. ¿Cuál es el porcentaje de personas con discapacidad auditiva y visual? No importa. Hay que cuidar a todos. No importa cuánto. Así haya 500,000. Hay 500,000 que tienen el derecho de ir igual que tú, igual que yo, a una sala de cine. Sí. Pero estamos hablando de un promedio de 2.4 millones y que cada año se va incrementando. ¿A Sergio Mayer le gusta subtitulada o le gusta doblada? Depende con quién la vea, si la veo con su hermana. Qué padre que ya no vamos a tener la voz de Pepe Toño Macías en todas partes. Pepe Toño es amigo, puede estar, quien, o sea, puede ser el Joker, el Capitán América y Deadpool. Y es lo máximo, oye. Esa voz es única. Está poca madre. Dice, debería ser una elección para poder escoger y no una imposición, dice Mario. Sí, tiene razón. Es una elección, ya lo dijimos. No tiene ningún sentido. Un distractor más, dice Políticamente Incorrecto. Cuestión para de enfoque. Como no cuestión lo necesita. No lo necesita. Exacto. Para y eso. Esperemos, y eso le respondo. Espero que nunca en la vida, fíjate lo que te digo, nunca en la vida necesites una película con subtítulos o una película doblada. Eso, ojalá, te lo deseo, que nunca tengas la necesidad de tenerlo. Las películas, aunque estén dobladas, deben de llevar subtítulos para incluir a personas con problemas de audición. Creo que a eso se refieren con inclusión. Ella le contestó. Perfectamente. De hecho, hay una iniciativa, hay también las comunidades indígenas, por ejemplo, hay una iniciativa de gente que está pidiendo que se hagan también en su lengua. Sí. En su lengua natal, que tenemos cerca de 60 lenguas, eso no está tan fácil, es todavía, pero
hay gente que lo está pidiendo. Sí, Armando Lugo. Se me hace una reverenda mamada. ¿Y los débiles visuales qué? ¿No es para ellos el doblaje? No le encuentro nada inclusivo a eso. O sea, ¿no se va a quitar el doblaje? Es que a veces pensamos... O sea, somos unos seres humanos muy, a veces muy... Reactivos. Sí, que no somos empáticos y que pensamos que nada más los pedos que Exacto. nosotros tenemos son los importantes. Entonces, a mí no me importa, no. A mí me va a distraer. Fíjate, a mí me va a distraer las letras. ¿Por qué no pensamos, híjole, qué padre? Es un tema que debemos de tener un poco de empatía, compasión y solidaridad. Estamos pensando en nosotros. Me va a distraer, ¿no? Es una pendejada. Oye, y la gente que también quiere ir y que tiene derecho. Y te voy a decir qué me ha pasado. He recibido muchas... comentarios, mentadas de madre, me han pendejeado, porque no lo han entendido. Por eso te agradezco que me des tu espacio para aclarar a toda esta gente maravillosa que les encanta. Y últimamente, el día de hoy, por ejemplo, estuve recibiendo, después del mismo que me mentó la madre, me decía, oye, mil disculpas, no había escuchado tu video, ahora lo entiendo. Uh-huh. Gracias. Es así de sencillo, pero somos reactivos. Y lo primero que ves y lees en el encabezado del periódico, dices, ya no se podrán ver películas. ¡Opa! Este güey sí, de... Sí, porque esos fueron los títulos. ¿Sí? Se prohíbe el doblaje. ¿Sí? Ya no se podrá. Mira la ley que sacaron. Pero bueno, nadie les dijo pero que es una ley desde el 92. Sí, claro. Y que nadie la sigue, y que hay un amparo. Y si hay un compromiso vaya, de cambiarla y modificarla para que ese texto quede perfectamente bien. Y eso... es mi compromiso. Dice Adrián Colín, pues yo no sé inglés y me pierdo fácilmente viendo una película con subtítulos. O sea, como ya están prohibidas con doblaje al español, al que ya no están incluyendo es a mí, creo yo. En lugar de prohibir, deberían solo tener más opciones. O sea, está raro, ¿no? No, yo entendí que no sabe inglés y que se apendeja leyendo. Entonces, ¿cómo la hacemos? Sí, no, sí hay doblaje, no sé, pero está interesante y me gustó que haya habido una participación ciudadana. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel. Nos vemos en el siguiente. Bye.